mayaim. Tene mayaim. Tene mayaim. Tene mayaim. Nuestros abuelos y nuestras abuelas nos heredan estas formas de ser agradecidos. Y todos los días agradecemos para iniciar el día y en la noche agradecemos al terminar el día. Para nosotros el compartir la espiritualidad en que todo tiene corazón es un estilo de vida, de vivir bien, quizás no con riquezas materiales, porque no necesitamos todo. Lo que necesitamos es poco, y de eso poco, poco. El monte es el templo sagrado para estar con Dios. Ahí lloramos, ahí soñamos, ahí dejamos nuestra fuerza en el trabajo diario y de ahí comemos cuando cosechamos. Tenemos que tener estrategias de que lo que está vivo se conserve. Pero todavía conservamos la armonía de no agarrar más de lo que necesitamos, de devolver un poco de lo que tenemos. La selva la mira como una gran diversidad, ¿no? Y te encuentras en realidad que la selva es también como un mosaico de parches. Para mí la selva es la vida del hombre, es donde está la vida del hombre. Lo reconozco como el pulmón del mundo. La selva es un medio de vida para los campesinos, para los productores. La selva todo da para el hombre, tanto oxígeno como cosas para sobrevivir. Así como nosotros nos cuidamos, así también la plantita tenemos que cuidarlo. Pues es el oxígeno, prácticamente, que respiramos. Porque cuando no hay selva, no hay vida. Donde no hay selva, no hay vida. Thank you.
No, ya no llueve, ya le dije a don Félix, es que este tiempo que estamos, aunque está nublado, pero son nubes sin agua. Sí, está caliente por el tanto sol que hace. Aunque ve que está tronando, pero no llueve. No llueve, que no hay árboles. Y le digo, hasta mi esposo estaba diciendo el otro día, es que no cae la lluvia porque allá es pura planada, dice, el viento se lo lleva. No podemos continuar deforestando, haciendo ganadería extensiva o agricultura convencional, utilizando muchos agroquímicos, porque esto nos perjudica. Ahorita llegas y son 400 hectáreas de selva en el piso, tumbado con bulldozers, con maquinaria. Entonces, ¿qué va a hacer este señor? Ya hizo 2 pozos, va a hacer ganadería, pero ya con sistema de riego. ¿A él quién le dice? ¿Quién lo visita? No hay nada. Utilizan mucho producto tóxico, mucho fertilizante en el suelo, e inclusive cuando empezaron a trabajar aquí tuvimos muchos problemas con la apicultura, lo que te platicaba no hace rato en el maíz, que ellos de repente fumigan la plantación de noche y de día las abejas van a obtener polen de los cultivos y se mueren la abeja. El cambio climático es muy fuerte. Cuando es temporada de siembra aquí en la comunidad, nosotros como campesinos sabemos que mayormente sembramos para el mes de mayo, es cuando llueve. Y ya vemos que hay un cambio muy grande porque ya no está lloviendo. Ya es mes de agosto y las lluvias todavía no caen, por lo mismo que nosotros como seres humanos estamos destruyendo nuestro monte. No es normal. No, así es. No es normal. No es. Pérdida totalmente sí. Del norte de nosotros. Demasiado, quema mucho. De eso vivimos. Sí. No hay. Todo sí, está es. Malo. Antes llovía bien y todo. Sí. Pero pasa ahora que el tiempo cambió. Sí. Cambió el tiempo. Sí. Pues, se atrasó las lluvias y otras sí. cosas pasaron. En los años 70, sí, se daba bien, 70, 75, daban bien, buenas producción. No necesitamos sistema de riego, pero hoy sí vemos de que sí, aunque con nuestro sistema de riego siempre no es igual como la lluvia que viene del de arriba, no es igual. Lo natural. Sí.
unos 15 días más, ya se perdió. Porque ahorita, como te digo, ya casi ya lleva mes y medio, ahorita no llueve. O 15 días más, ya. Por eso si llueve antes de los 15 días, podemos sacar para la cosecha, o sea, para la semilla, como por este año. Son eso casi lo que saqué de los 3 hectáreas. Como te digo, como casi 150 kilos de maíz. Logré sacar de los 3 hectáreas. Imagínate nada más, haciendo la cuenta, como 2 kilos por mecate. No hay. Nos lleva 4 años consecutivos perdiendo la cosecha. 4 Así. Años consecutivos perdiendo. Imagínate nada más. En los próximos años, ¿qué va a pasar? ¿Morir? No hay nada que comer. ¿Cómo? Se va a morir uno de hambre. ¿Por qué estás aquí? Pues allá no hay mucho trabajo también, es por lo mismo. O sea que fíjate, ahorita no llueve y mi papá sembró maíz, no crece, no hay agua. Junio, julio no cae nada agua. Pues el tiempo ya cambió. El maíz no crece. Toda la gente del campo se viene para acá. Aquí es donde hay más trabajo. Aunque poco el dinero, pero hay trabajo. ¿Y hace cuánto tiempo que trabajas aquí? Pues llevo un año y medio aquí. Un año y medio. Ya no observamos, ya no sentimos, ya no miramos, ya no escuchamos, porque el tiempo es oro
dicen unos. Pero el tiempo aquí está. Y el tiempo no se vende. El tiempo es sabio. Y necesitamos observar y sentarnos en el silencio para entender lo que la vida nos está pidiendo. Necesitamos empezar a valorar lo que tenemos. ¿Vamos a la milpa? Vámonos. La milpa es una gran cosa para los antiguos, porque eso fue su sobrevivencia de la gente. La milpa es un lugar donde nosotros producimos maíz, producimos frijol, calabazas. La milpa en la vida maya no es de ahora, es de varios, muchos, muchos años. Yo creo que una hectárea de tierra bien trabajada tiene uno para sobrevivir con la familia, no es con la finalidad. Aquí no son terrenos donde puedes sacar toneladas de maíz para vender. Aquí es un terreno donde puedes sacar maíz para tu consumo. Por eso consideramos que la milpa es una buena práctica porque le damos un manejo a la selva. Si bien necesitamos introducir nuevos elementos técnicos que nos permitan mejorar, que se reproduzcan las especies que nos interesan para mantener una economía interesante para la comunidad, ¿y cuáles son las prácticas apropiadas para hacerlo? La agricultura de conservación es no echarle mucho químico y tratar de trabajarlo ecológicamente. Con esta práctica lo que hacemos es romper la capa dura que estaba en esta zona y poder darle mayor espacio para que la raíz pueda profundizar. Entonces, yo creo que uno de los éxitos es que el suelo nosotros lo hacemos más fértil y con tantita lluvia o un riego de auxilio que se le pueda dar a la producción, al cultivo, pues logramos hasta la mitad de cosecha, el 50% de la cosecha. Estamos trabajando con los sistemas silvopastoriles. Allí lo que estamos intentando hacer es incorporar especies forrajeras en nuestros potreros, evitar quemar los potreros, y estamos reforestando franjas de árboles forrajeros y maderables entre el área de pastoreo. Sembrar árboles es sembrar vida. Y ahí la intención es hacer justamente lo que te comentaba hace rato, de producir más en poco espacio. Uno de los éxitos de igual manera es que en los potreros pues tenemos más comida, podemos manejar más números de ganado, más cabezas de ganado por hectárea,
que trabajando con una ganadería convencional. La siembra del maíz nos favorece en la apicultura porque la abeja utiliza el polen que se produce en las espigas de maíz. Entonces, no tenemos la necesidad de comprar un polen artificial, utilizamos el polen natural y aseguramos que tenemos una apicultura de calidad. Cuando comemos lo que nosotros producimos, sí somos más fuertes. Que nos tengamos confianza las partes, que nos tengamos confianza la gente del medio rural y de las ciudades. Entonces aquí creo que nuestro gran éxito es un par de cosas. Uno es logramos que se mantiene la cobertura forestal y lo otro es creo que se construyeron o se desarrollaron organizaciones sociales forestales con la capacidad para ejecutar un manejo más o menos ordenado de la selva. Aprender a cosechar esa selva. Es lo que queremos, ver qué tenemos en el monte, cuánta fauna hay, cuántos animales, cuánto captura de carbono tenemos anual. Por eso estamos monitoreando constante, cada año estamos monitoreando. Hay que hacer esos trabajos porque es el requisito de la documentación que nos dieron. Por eso estamos haciendo el monitoreo. Por ellos es que uno le da valor, aunque fracases, aunque te caigas, te levantes, vuelves a intentarlo, vuelves a fracasar, pero así es la vida. Entonces, hay que seguir adelante. Si no hacemos nada aquí en la selva maya para conservarlo, vamos a deteriorar más. Se va a acabar la fauna, se va a acabar el oxígeno, se va a acabar el agua y vamos a estar en peores situaciones. Así no podemos tener una vida sana. Y hay que cuidar bien nuestro medio ambiente porque ya no va a haber otro día que hacer y si lo perdemos, ya. Esta es nuestra única oportunidad de hacerlo. Si no hay plantas, no hay oxígeno, entonces el calentamiento global sería exagerado. Esto no es un problema regional, es un problema mundial. Todo lo que habitamos ese planeta tomamos agua, de los chiquititos, de los más grandes toman agua. Entonces cambiarle esa mentalidad a una persona de cierta edad es muy complicado, es muy difícil. Ahora somos un país donde la mayoría es urbana y creo que los políticos viven de los votos. Entonces los votos están ahora en la zona urbana. Entonces lo que vamos a tener es que siempre se van a aprobar leyes que tengan que ver más con la óptica urbana, con la mirada urbana, que con la mirada rural. Nosotros es lo que queremos, preservar lo que tenemos y ver cuánto potencial vamos a tener sobre 20 años o sobre más, ¿no? Si vemos que hay un cambio, si vemos que estamos de acuerdo, si vemos que hay un solo pensar, con toda la humanidad, con toda, si no hay esa envidia, si no hay esa ambición, si no hay ese egoísmo, todo eso, si no hay entre nosotros los seres humanos que nos unamos todos como un solo hombre en el mundo, sí tenemos futuro. Pero mientras que no es así, si unos quieren ser más ricos, más poderosos, entonces ya esto no va a tener futuro. Nos vamos a destruir entre nosotros, nos vamos a comer, nos estamos comiendo entre nosotros. No tenemos futuro.